Muy bien, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, les saluda Albert de la empresa de viajes y turismo Perú VIP de la Ciudad Imperial del Cusco. Amigos, recuerden que estos videos llegan gracias a la Asociación de Turismo, Turismólogos, ORG y Trequeros Perú. Amigos, este video va para responder una pregunta bastante importante, y es que mucha gente se sigue preguntando en este 2021 qué es lo que requiero para poder llegar a Machu Picchu desde Cusco. ¿Debo reservar mis boletos de ingreso a Machu Picchu con antelación? ¿Los trenes? ¿Cómo hago para transportarme? Amigos, vamos a responder esta pregunta que es muy importante, puesto que ya muchos viajeros están planeando su viaje para Machu Picchu en estos meses. Vamos a dejar el link de esta descripción que vamos a detallar debajo del video que estamos subiendo, así es que lo pueden revisar ahí más detalladamente. Está en el blog de viajes de Perubit. Pueden poner perubit.com.p, se van a la opción blog y allí van a encontrar todos los detalles de cómo llegar a Machu Picchu. Muy bien, a ver, solo se requieren 4 pasos para poder llegar a Machu Picchu desde Cusco. 1. Debes comprar los boletos de ingreso a Machu Picchu para el periodo 2021. Recuerda que esto lo puedes comprar online. Se recomienda hacerlo con semanas o por lo menos un mes de anticipación, puesto que ya en el periodo de mayo, junio y julio está aumentando la temporada de visita a Machu Picchu en este periodo 2021. Obviamente esto es para viajeros que están planeando su viaje por cuenta propia. También lo puedes hacer con una empresa de turismo si deseas evitarte pues inconvenientes, ¿no? Pero bueno, si te gusta viajar solo, pues también te dejamos los tips. 2. Debes reservar y comprar tus boletos de trenes, boletos desde Cusco o desde la estación de Ollantaytambo hasta lo que es Machu Picchu. ¿Ya? Este es el paso número 2. Hay algunos trenes que salen de Cusco y la mayoría obviamente de la estación de Ollantaytambo, que está a unas 2 horas y media de la Ciudad Imperial. Paso número 3. Llegar desde Cusco hasta la estación de Ollantaytambo y de allí debes tomar el tren hasta lo que es Aguas Calientes. Muy bien, para llegar hasta la estación de Ollantaytambo debes tomar un transporte de 1 hora y media de viaje hasta dicha estación. Puedes contratar un servicio de transporte, un auto particular, un taxi o alguna empresa que te pueda transportar, que también hay empresas de viajes que hacen este tramo. Y el paso número 4, ir de Aguas Calientes a la puerta de ingreso de Machu Picchu. Recuerda que puedes subir caminando 1 hora y 40 minutos aproximadamente hasta el ingreso a Machu Picchu, o también puedes tomar los buses que van desde Aguas Calientes a la puerta de ingreso de Machu Picchu, que es unos 25 minutos. Tienes estas dos opciones. Todos estos detalles, amigos, lo estamos dejando en la descripción del video. Hacen clic y se van directamente al link donde vas a encontrar cada detalle, cómo hacer esto de comprar los ingresos, cómo comprar los boletos de trenes, cómo adquirir los boletos de buses para subir de Aguas Calientes a Machu Picchu, detallado en la página de Perubit. Recuerda que los ingresos a Machu Picchu están marcados por horarios y también eso pues lo vas a ver en la página del Ministerio de Cultura de Perú. Esto obviamente también lo encuentras en los videos que tenemos en el canal de Perubit. Amigos, te recomiendo que entren al link para que puedan ver todos estos detalles y tengan más noción de cómo planear tu viaje a Machu Picchu. Pero bueno, ya te lo he resumido en 4 puntos. Con esos 4 puntos ya puedes viajar a Machu Picchu con tranquilidad. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Si tienen alguna consulta, escríbanos al WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción del video. Estamos subiendo videos informativos, culturales. Somos el primer canal informativo de Cusco, Perú. Me despido y hasta una próxima oportunidad.